¿Sabes que la primera vez que te vi sobre un escenario, pensé, qué futuro brillante tiene este chico como actor? Qué bien lo hace y qué pena lo mal que está dirigido. ¿En serio? Te lo prometo. La primera vez fue en... Hoy no me puedo levantar. Ah, pero no te gustó la dirección. Yo pensé que estabas muy mal dirigido. Pensé que tenías, que proyectabas algo espectacular en el escenario y que te faltaba la vara mágica de una buena dirección. ¿Cómo te podías levantar cada día? Sea, me levantaba y sobre todo... Depende también de la época donde me viste. Si fue hace muchos años, era mi primer trabajo, no teníamos dirección, ninguna. No me he equivocado. No, 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 cierto. La única dirección que había era la que me dio mi padre artístico en ese sentido, que fue Javier Godino. No porque me ayudase, que me ayudó todo, sino por todo lo que tengas te voy a chupar. Voy a chupar, tengo 21 años. Me echaron de un trabajo porque me decían que era mal actor con 19 años, el primer trabajo profesional que yo iba a hacer. Y era de cada vez que te levantes, yo me iba como 3 horas antes al teatro, me sentaba en el escenario y tan solamente me quedaba quieto, callado, y a mirar al patio de butacas diciendo: esto es lo que a mí me mola, lo has descubierto hace muy poco, pero vas a ir a matar con ello. No a matar y llevarte por delante a quien haga falta, porque eso no. Es una ambición bastante mala esa, pero sí de que te regalan un bombón, como encima era ese personaje, ¿no? Como Colate, que puede estar mal dirigido o bien dirigido, pero sí está claro que estaba Es una bastante opinión rico. como espectador, ¿eh? Absolutamente y completamente respetable. Si a ti te dice, sí, pues sí, por lo menos te gustaba algo de lo que hacía, eso está ché. Vi que en ese escenario había un hombre que se iba a comer el mundo. Wow, eso es mucha responsabilidad. Y dije, qué pena que no haya un director que le esté diciendo lo que yo estoy viendo. ¿Y has visto algo donde sí haya podido estar mejor dirigido? He visto que después me engancho a ti nuevamente, un día haciendo zapping. Veo una serie que se llama Velvet Sí. y dije, cuyons, este hombre me engancha. Me enganché a Velvet. Qué guay. Pero por historia, por personaje. No, el personaje creo que era tan camaleónico que se iba a apoderar de los demás y de la historia. Era lo que me producía ese enganche. ¿Crees que tanto teatralmente, cinematográficamente o televisivamente, tienes algo que cautiva y que apodera al espectador? No soy consciente de ello y no me gusta serlo. Porque si eres consciente y sabes que tienes algo especial, está claro que si no lo supieses tú no estás encima del escenario porque eso también es el ego. Si tú no tienes ego, tú no te puedes subir nunca a un escenario. Pero el ego y la conciencia tiene que salir fuera cuando sales de... Te quitas de una cámara de televisión, de cine o te sales de unas tablas. No me gusta ser consciente porque esa conciencia me da miedo. ¿Te da miedo parecerte a Jorge VI? Ahora mismo no. No porque lo veo un hombre muy valiente. Muy, muy, muy valiente. Que por su valentía salva algo muy importante. Ya no para él, que sí, sino para el mundo entero. Entonces, trabajar esa valentía, esa cosa de un hombre tan extraordinario, como siempre dice Magui, que no lo soy, no me considero inteligente, no me considero extraordinario, sí me considero diferente, pero como cualquier persona. ¿Crees que lo peor de la monarquía qué es? ¿Que esté muda, que esté ciega o que tartamudee? Para Bertie o para Dayan. Para la monarquía. Sea, hoy por hoy es, creo que es la tartamudez, en el sentido de quieres ir a algún sitio pero nunca lo dejas nada claro. Por los mensajes y los trabajos que se quieren hacer a nivel monárquico, a nivel político, y no me meto en política, pues hoy estoy bastante, bastante nulo en ello, ¿eh? Pero sí está claro que trabaja la tartamudez, que nunca vas así. No te callas, porque si te callas está claro que no eres nada. Si eres sordo está claro que pocas veces o vas a acertar poco. Pero si eres un tartamudo, ¿de qué vas así? Vas a trompicones y nunca aciertas y nunca vas a la realidad. No es una tartamudez inconsciente, sino que es consciente. ¿Crees que Jorge VI
es la monarquía más republicana de ese siglo, de ese tiempo, de esa historia, de ese momento? Puede ser lo más republicano. Sobre todo, para mí lo más diferente que tenía esta persona, que es que era una persona, un hombre corriente, que es lo que yo creo que necesitaba en ese momento la nación, ¿no? Que venía de su padre, del monstruo que era para todo el mundo, y lo importante que fue esta figura para el reino de Inglaterra. Si no hubiese estado esa persona, si no hubiese tratado como trató, si no hubiese llevado mensajes como siempre llevaba o siempre transmitía, seguramente esto no estaríamos aquí, ni tú ni yo, ni el cámara, ni el justamente teatro. En estos momentos, la monarquía del siglo XXI, la monarquía digamos que más poder tiene sobre el planeta, que es la anglosajona, la de Inglaterra, se quiere separar de Europa. ¿Crees que quiere dar un paso hacia atrás enorme? Porque Europa se supone que es el presente, se supone que es el futuro, y sin embargo la monarquía ahora mismo, la más representativa y la europea, que es la anglosajona, la de Inglaterra, brinda porque nos separa, por separarse de Europa. ¿Crees que Jorge VI se hubiese separado de Europa si estuviese en la monarquía del siglo XXI? No. No, porque creo que él lucha por el bien de todo el mundo. Está claro que luchaba por el bien de la nación, pero porque tenías a unos enemigos, a una gente mala que querían hacer cosas malas. Pero si tuviese gente, y sobre todo si tienes a una persona como la reina Isabel a su lado, que seguramente le ayudaba mucho, le apoyaba, no le indicaba, pero sí le podía dar opiniones. No sé, me voy a arriesgar, está claro, y estamos hablando como si esto fuese una peli. Creo que no podría tomar ese, o no tomaría esa decisión de dar un paso atrás, porque sobre todo él no quiere ir nunca atrás, sino quiere siempre ir para adelante. ¿En qué momento das tú un paso adelante para decir que sí a este personaje, enfrentándote a la crítica, ¿no? Que ha sido uno de los textos más importantes que se han estrenado en la gran pantalla, ¿no? En estos momentos, en estos últimos 10 años, y que está en la memoria de todos? El paso adelante fue tan solamente el reto. El reto de vas a hacer algo, aparte que es muy complicado interpretativamente, es algo que todo el mundo conoce. Mucha gente conoce la historia del discurso del rey. Mucha gente se quedó con el personaje que hizo Colin Firth. Y mucha gente se queda con lo más mínimo, que era la tartamudez. Y Jorge VI tiene mucho más problemas aparte de la tartamudez. Entonces, trabajar un personaje que es tan distante a lo que tú eres, siempre te pone y te excita en el sentido de, me encantan los retos, me encanta cuando me dicen esto es muy difícil, bueno, déjame intentarlo, al fin y al cabo, pero si lo voy a intentar, voy a reventar, que sepas, no me voy a quedar a un, a ver si, no, si me tengo que lanzar, me lanzo, si me pego la hostia ya me la pegaré, pero arriesgar, voy a arriesgar y voy a ir a por todas. Hay un punto donde no me importa la crítica en ese sentido, porque no sé si me van a comparar con Colin Firth, que sería lo más absurdo. No te pueden comparar, puesto que eres mucho más joven, eres absolutamente mucho más guapo, y aparte representas una monarquía estéticamente más moderna, no tan antigua británica, por ejemplo. Sí, puede ser, sobre todo porque estamos contándolo desde otro punto de vista, esta historia. Pero sí hay gente que me ha dicho, ¿tienes miedo a las comparativas con Colin Firth? Y es como, bueno, vamos a ver, si te pones a pensar, Colin Firth tiene muchos más años que yo, mucha más carrera que yo, él es británico, yo soy español, y no canta de Vallecas para nada la mitad de lo bien que tú cantas. Y no canta, seguramente, no sé, yo no le he llamado, luego cuando termine la entrevista le llamaré y le preguntaré, cántame una saeta, si eres capaz de cantarme una saeta, yo te digo, ole tu cojones. ¿Cómo te enfrentas a este reto, en este teatro, en este escenario, justamente en uno de los teatros más importantes de esta corte y villa? Con mucha responsabilidad, muchísima. Sobre todo porque yo a esto no le llamo teatro, le llamo templo al teatro español, porque por aquí han pasado mucha gente con un oficio como el que siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Para mí es un referente, que es Pepe, sacristán. Gente que lleva no sé cuántos años haciendo teatro, cine y televisión, que esto lo llaman, si una persona como Pepe llama esto templo. Bueno, un templo, por ejemplo, por el que no han pasado grandes actrices, del siglo XXI, como es una Lola Herrera o es una Concha Velasco. ¿No crees tú también que es un templo que tiene un poco venda en los ojos?
Hombre, sí, claro, por supuestísimo. Que tiene vendas en los ojos. Hablo tempo de toda la gente y lo que han nacido y ha muerto aquí, en este escenario. Muchas veces en los templos no entra todo el mundo. No porque no lo valgas, sino porque a lo mejor el gente y la gente que organiza ese templo no ve algo que ve todo el mundo, que es encima el talento encima de las actrices de la categoría que me estás nombrando tú, por supuesto. Pero sobre todo, desde donde la afronto es desde la felicidad, ¿eh? Todo el mundo es, hostia, Adri, estás nervioso, y como sé, sí, estoy nervioso, pero tengo unas ganas de que se suba este telón, que no lo sabe nadie. Sé que me tengo que controlar porque soy más tierno que el Día de la Madre. ¿Qué día es? No tengo ni idea. ¿Primer domingo de mayo? Primer domingo de mayo. De fecha soy malísimo, no me sé el cumpleaños de mi madre, de mi padre, solo me sé el de mi hermano y el de mi hermana. Soy malísimo en fechas. Y el Día del Padre, no me lo preguntes, pues no, tampoco te lo voy a decir. 19 de marzo, San Josep. 19 de marzo. ¿Y el primer fin de semana de mayo? No, 19 de marzo, caiga. No, no, el Día de la Madre. Primer domingo de mayo. Primer domingo de mayo. Estoy haciendo como si me fuese a acordar y no me voy a acordar. Pero lo que voy, tengo miedo a que me pueda la emoción. Y en el escenario, sobre todo en el último speech que tiene Jorge VI, tengo miedo a emocionarme, porque no quiero hacer un hombre débil. ¿Crees que la monarquía actual, la monarquía que nos representa aquí en España, es también tartamuda, como Jorge VI lo fue? Buena preguntita. Yo creo que Felipe, el príncipe Felipe, digo, el rey Felipe, se quiere parecer, quiere entrar en esta cosa de un Jorge VI. Jorge VI no tiene problemas con el habla, pero sí quiere ser lo que era él, ¿no? Una persona cercana. Fíjate el discurso de Navidad que dio. Fíjate que yo lo veo más parecido a Felipe el Hermoso. ¿A Felipe el Hermoso? ¿A qué? ¿Felipe VI? ¿Por su hermosura? Por el poder. Hostia, es que el poder es tan relevante, tío. Y más en este momento. Yo es que creo que aquí nadie manda de, aunque esté el rey Felipe VI o venga Felipe Froilán, de todos los... Da igual, nadie va a mandar, porque creo que hay alguien ahí arriba que todavía va moviendo más hilos, que creo que ni los ojos nos da para verlo. ¿Te gustaría verlo en este patio de butacas, a los actuales? Sí, 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 me gustaría. Pero no por enseñarles nada, ¿eh? No soy de... Veniros aquí y te voy a enseñar cómo realmente puedes... Yo no sé si tú lo sabrás, pero sobre todo Leticia es una gran admiradora y es una gran amante del teatro y de la cultura. O sea, algo que sinceramente hay que felicitarle tanto a ella como a él. Les encanta el teatro y les encanta la danza. ¿Cómo les invitarías a que viniesen a veros? Ole a ellos. Con un simple mensaje, quiero decir, que si te gusta encima el teatro, te gusta la danza, te gusta la cultura... ¿Por qué no venir a ver el discurso del rey, una obra que seguramente ellos conozcan porque hayan visto la película, le hayan hablado de ello, y sobre todo porque van a pasar un momento, dos horas, mágicas? Quiero decir que lo bonito de este espectáculo, todo el mundo que lo compara con la película, es como, ok, las emociones no son las mismas, porque no hay una mirada pura entre el público y el actor. ¿Y a qué futura alcaldesa te gustaría ver en este patio de butacas de este teatro español que pertenece obviamente al ayuntamiento, que en estos momentos no se sabe todavía, está como en el aire quién va a ser nuestra futura alcaldesa o alcalde de esta comunidad? ¿A quién te gustaría ver en ese patio de butacas como futuro o futura alcaldesa de la comunidad? Hostia, no podría elegir porque no me quiero meter en esa vereda. Sí, me meto en el... Me encantaría ver a mi amiga Esperanza, pero yo no hay, ya no hay, sino aquí. Si eres actriz ante el pueblo, sea actriz encima de un escenario. Me fliparía. Te vas a pasar un buen momento. Vamos a improvisar. Espe. Vamos a ver qué rollo tenemos. Vamos a reírnos, vamos a intentar llorar, vamos a jugar, vamos a hacer... Me voy a tomar el suelo, te vas a poner en mi estómago. Y te voy a bajar, te voy a subir, vamos a empezar a trabajar esto. Mira, gracias, está claro que esto vendería muchísimo. Si tú la ves a ella protagonizando, por ejemplo, la casa de Bernal de Alba. Me puedo tirar de los pelos, por supuesto. O a lo mejor lo ves y dices tú, señora, creo que se había confundido profesión y la suya es esta. Pero permíteme la licencia de que me voy a equivocar. Pues ojalá y no te equivoques nunca
en tu carrera, que yo creo que es brillante y te esperan unos años de gloria. Gracias. Y que tengas siempre a tu alrededor grandes directores, como en este caso creo que lo has tenido afortunadamente con la compañía. Absolutamente. Muchas gracias, ojalá que sí. Yo ya no espero el seguir trabajando. Lo único que espero es que mientras que yo esté como estoy ahora, no, nunca pido más. No tengo la ambición de quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer lo otro. Quiero que me dejen la oportunidad de abrir el abanico y enseñar este y este. Al fin y al cabo, los actores somos abanicos. Pues que tu abanico no se cierre nunca. Ojalá. Gracias. A vosotros.